Farm Armed, no traspasar, ¿no? ¿Qué? Ah, I am. Estoy armado, no invadan. O les dispararé en cuanto los vea. Se disparará a todo lo que se vea. Aquí vivían muchas personas amistosas. Durante los primeros meses luego de la pandemia hubo saqueos. Todos se volvieron paranoicos. ¿Recuerdas algo de eso, Joel? Mierda, apenas recuerdo lo que sucedió ayer. Quería darle el triángulo para hablar sobre eso al respecto. Creo que también un peligro serían las mendigas manadas de perros callejeros que se volvieron perros salvajes y dan de comerse hasta personas. Tenemos un arma. Si saqueas, yo te disparo. Tenía 5 años cuando se produjo el impacto de Coriceps. Mi memoria es muy confusa, pero recuerdo que vivía en un vecindario como este. ¿Qué recuerdas? Barbacoas. Padres, ellos organizaban grandes barbacoas e invitaban a mucha gente. ¿Sabes? Me acuerdo del olor más que nada. Es extraño. No beban el té de Ed, tiene el virus. Se me antoja un poco de ese té. ¿Qué dice que está lleno el? La azúcar oxidada. Pues fabriquemos otra. Bueno, y con esto hacen todas las casas. Es muy interesante ver qué bien se han diseñado todos los niveles de este juego. Es tan interesante. Realmente sí me la comp les compro la idea de que está todo abandonado desde hace décadas. No, no, 1 o 2, no, décadas. Oh, perritos. Mejor mantente alejada de esos. No es como en la zona. Estos son salvajes. Ya decía yo que esos mendigos perros no me daban una buena ¿Qué es esto? Oh, es un camión de helados. ¿Un camión de helados? Sí, Henry me contó sobre esos. Se vendían helados desde el camión. ¿Qué? No lo creo, Joel. Como si Es fuera un verdad. invento. Esta cosa solía pasar por el barrio con una música fuerte y los niños se acercaban para comprar helado. Me estás tomando el pelo. ¿En serio? Hey, viviste una época extraña. Te lo dije. Esos malditos perros van a dejar de pelear entre ellos y van a decir, ¡Hey, mira, humanos! ¡Comámonos a uno de los pequeños! Malditos perros. Hay una puerta abierta. Y vamos a tener que, en cuanto nos arrimemos, van a venir ese y un montón más. Ah, es que es un banco de trabajo. Bien, este es un buen lugar. Pero esa capacidad de cargado. Extensiones. Oye, interesante. 222. ¿Qué iba a hacer con tanto? No lo recuerdo. Vemos los que más cuestan. 20, 20, 20.
velocidad de recarga, sí, sin duda es muy lenta. Carga, velocidad de disparo, cinco, nivel 5. Creo que lo voy a tener que jugar dos veces el juego para juntar nivel. Sí, en serio, no he visto tantas cajas de munición, digo de munición, de herramientas. De recarga, velocidad de disparo, capacidad del cargador. Sí, se ve bien. Uno más, genial. Ahora que no tengo tantas balas. Más rápido, sin lugar a dudas, un poquito más rápido. Sí, güey, insisto que esos malditos perros van a venir a atacar. Casi puedo verlo. ¡Ja! Qué chistoso lo hizo para esquivarme mientras estaba estorbando su camino. ¿Qué carajos fue eso? Qué caray, entonces está muy difícil situación para un niño. Si no regreso por alguna razón dentro de una semana, váyanse. Se imaginan todos los peligros que hemos pasado ahora, imagínense para unos niños. Bueno, me imagino que en esa época no había tanto infectado, o la situación no estaba tan desesperada, pero bueno. Pero para decirle que ahora tú vas a ser el adulto a un niño, ha de haber tenido la edad de Ellie. Estúpidos perros. Ah,
se fueron. Tal vez fueron por refuerzos. O tal vez los tontos no sepan distinguir humanos normales de infectados y nos tengan miedo por eso. Hockey, basketball, artes marciales, basketball, esquí. Otra vez este de champ. Ok, carreras. ¿Alguien más tiene hambre? Sí. Hey, gente, descansaremos cuando lleguemos a la torre de la... ¿Está bien? Casi estabas seguro que esa puerta me iba a decir que es.